Bueno, señores, y estamos en la Grand Final. Estamos en el Grand... ¿Es el Loser Final o Grand Final? Es el Grand Final, parece que no sé. Listo. Pinned en Luz, Pinned Winners y... Este... ¡Oh, Dios mío! ¿Eso fue un down en tu frame? ¡Qué hermoso! Ok, bueno, continuamos. Bonitos combos, bien. Tristemente no alcanzó a hacer un follow-up en el, después del drag down con el OP. Cross-up. Paciencia con el escudo. Mucho por Pineda. Backer no alcanza a conectar. Fera dash attack. Down throw. Bien, tratando de... Fue muy inteligente eso, utilizar la plataforma. Tristemente no lo pudo concretar. Muy buen counter. Muy inteligente el counter, bastante bueno. Y Pineda alcanza a regresar a pesar de haber aventado Arsenal ahí hasta abajo. Obvio. Ay, triste. Quería quedarse con Rebelga hasta el final, pero creo que se acabó. Bueno, vienen los nerds. Y luego Noper. Escola el mix-up. Muy bien. Dragdown, ¡ay! Oh, eso se hubiera visto tan bonito. Bien, continuamos. El escudo de Pineda en estos momentos está sufriendo un poco, pero creo que está sufriendo más Potter al estar tres stocks en contra. Uy, buen backer. Side backer. Qué bonito, bonito uso de las bullets ahí. Limpiando Pineda, buen backer. Explosive Flame. Down throw. Fair. Balita. Ay, no alcanza a agarrar ahí. Side B. Potter está tratando de especiar lo más posible para no sucumbir ante las garras de Pineda. Y ya ese día ahí hacia adentro lo condenó terriblemente. Y así Pineda toma este primer juego a su favor. Pokémon Trainer. Y Potter cambia hacia Pokémon Trainer. Vamos a ver cuál será su estrategia para poder continuar. Galoslave, creo que es un buen stage. ¿Por qué? Porque le va a dar la posibilidad, la libertad de poder moverse, de cambiarle un poquito, de tratar de conseguir openings de una forma más segura desde una distancia un poco más tranquila. Resetear el neutral, irse para atrás, todo tranquilo, todo bien. ¡Qué buen downer! Y no alcanzó a castigar ese OP. Cayó totalmente vulnerable Pineda. Buen fair, el dash attack no alcanzó. Parece que quería un drop platform, otro fair y tal vez incluso otro un dash attack después del segundo fair o un air, algo. Buen downer. Miren, vean cómo la confianza se recupera cuando Squirtle se va del juego. Es que Squirtle es un personaje bastante bueno, bastante rápido, bastante pequeño, que hace que tengas que pensar muchísimo cómo es que le vas a entrar. Porque haces un movimiento mal y te llevas un castigo de al menos 40 de daño. Triste, pero cierto. Buen pummel, back throw. La paciencia de Potter para poder recuperarse. Excelente grab. Ya el backer no fue suficiente, esta vez aprendió, usó DI hacia afuera. En este momento, Pineda está ejerciendo una presión increíble. Ese dash attack no es suficiente, Charizard está lo suficiente, gordito como para irse, pero ese side B le costó la vida a Potter. Buen backer, out of shield. Oper, la presión ahí. Sigue estando, Pineda no puede bajar de la plataforma, al fin lo hace. Bien, resetea el neutral, vamos a ver. Ner de nuevo.
El upper no alcanza a conectar. Excelente cambio de Pokémon por parte de Pottery. Ese upper smash, cachando a Pineda en los repetidos saltos que ha tenido para poder entrar. Bien, Fer. Fer a dash attack. Down tilt, no pudo concretar el grab. Buen air dodge. Fer, el segundo Fer no alcanzó a conectar. Trade por parte de los dos. Un poquito de agüita para que se le baje lo caliente a Pineda. Side B, que alcanza a ser interceptado con un explosive frame. Buen down tilt, no alcanza a conectar el backer. Back throw. Buen nair. Pensé que le conectaba el side por un momento. Excelente, buena respuesta de Potter, sabiendo que el back throw era una stock segura para Pineda. Se aleja del edge. Neutral B, un poco de daño a distancia, lo necesita porque ¡uy! Le leyó el explosive flame, señores. Qué excelente read utiliza del side B para poder tomar la stock de Pineda. Buen, muy bien, muy buen cero por parte de Pineda. Tristemente para Potter, no alcanzó a ataquear. Excelente, sale fuera de ese cuero. Nair, dash attack, optil, no alcanza a conectar. Fer, el segundo Fer de nuevo, no lo hace. Buen Nair, el siguiente Nair no lo hace. Escudo, paciencia, tranquilidad. Buena conversión, muy buena conversión. Fer, down throw, backer. Buena respuesta de Pineda. Backer. Ay, Potter, ya lo había leído bastante el rol hacia adentro, pero no alcanzó a concretar. Backer, explosive flame, alcanzó a caer ahí, lo busca, buscaba ahí el juggling Pineda. Buen nair. Oh, Dios mío, cuánta presión. Down throw, no, señor. Uy, eso estuvo peligroso. El último hit del nair, conecta y el upper. Oh, Charizard demasiado gordito. Side B, oh, Dios mío, señor, no. Así termina este segundo enfrentamiento. Volvemos a ver a Joker por parte de de Potter. Y vamos allá. Primer nair, bastante daño, 38 de daño en este momento. Buscaba el downer, afortunadamente para Potter no lo alcanza a completar, no lo consigue Pineda. Down throw, fair, dash attack, no, decide utilizar un poco del neutral B. Y mira, en ese movimiento por parte de Pineda se vio bastante interesante. Fair, dash attack, buscaba el upper, pero es evadido por ese, por esas balas. Buen edge cancel con el upbeat. Dash attack. Y no alcanza a conectar el backer. Forward throw, un poco de balitas. Fair. Eso, era un back throw tal vez. Dash attack. Buen two frame ahí con el down tilt, concretando con ese backer. Back throw. Ahí lo tenía Nair. Fijando los grabs ahí, hicieron un juego bien. Se ve interesante ese cancel, buscando el down tilt. No lo consigue, el two frame no se da, no se ve. Wiffle grab, otra vez. Es un forward throw. Buena recuperación por la parte superior por parte de Pineda. Excelente backer. Potter no se está dejando tomar. No le da oportunidad a Pineda para poder entrar. El dash attack cancela el explosive frame. Excelente tromping por parte de Potter.
ver. Hace un momento Pineda no pudo ni siquiera tocar a Potter. Muy buena conversión. Down tilt. Excelente retreat. Bien, paciencia, escudo. Le está costando a Pineda. Ay. Up throw. Viene Arsene. Todavía no hay porcentaje de hit. Tal vez ya haya posibilidad de capitalizar la stock. Haciendo daño de forma segura desde lejitos, sin problemas. Buen dash attack. Oh, Pineda fakeando la entrada. Y el forward throw. Forwarder. Evadiendo ese forward smash. Muy backer. No es suficiente. Buscaba el tromping de nuevo, esta vez buffereó el salto. Pineda lo siguió muy bien. Ese fue un condicionamiento como doble. Buen down tilt. Que esto es un back throw. Todavía no el de esto. Busca asegurarle esto con un forward tilt, no lo consigue. Le está costando poder tomarle stock a Potter y eso podría definir el juego. Pineda alcanza a recuperarse después de ese poquito knockback que le ejerció. Es un down back throw y es suficiente ahora. 90 de porcentaje. Dos stocks. Último potencial juego de Potter. Vamos a ver qué puede hacer. Down throw. Fair. Dash attack ya no fue posible por el rage. Side B, haciendo un poco de PTPS, down air, alejándose de la situación. Up throw, upper, buen fair, up platform. Uy, la respuesta de Pineda ahí, tratando de tomarle stock de Potter. Con ese up smash, buen fair, regresando sin problemas. Excelente side B. Backer. Buena recuperación por parte de Potter. Forward throw. Oh, qué triste, no. No ma, qué triste. Estas stages raros, situaciones extrañas, yanks feos. El primer juego para Potter se hace ver. Vemos de nuevo el enfrentamiento Palutena Joker. Esta vez, un poco menos seria. Vamos allá. Sí. Pokémon Stadium es un personaje lo suficientemente grande para permitirle a Pineda alejarse de la presión constante que ejerce Joker. Joker es un personaje que tiene la facilidad debido a su frame data estar encima de ti, cerca de ti, presionando, metiendo aéreos, cayendo sin nada en el lag. Y pues aquí Pineda en este stage un poco más grande le da la posibilidad de mantenerse más alejado de este personaje que es bastante amenazador. Tiene herramientas bastante buenas en el neutral. Sí es un stage bastante grande. Demasiado grande. Pues ahí viene. Buscaba el 2-frame, no lo consigue. Intercambio de backers, el spot dodge es alcanzado con ese up smash. Con backer. Forward smash casi lo conecta. Un pelito cerca. Buen fair. Buscando el gimp, no lo consigue. Ner de nuevo. Excelente turnaround. Buena, el condicionamiento de Pineda fue interesante, pero para Potter alcanzó a divisar la situación colocando el escudo. Arsene está fuera, está aquí, puede tomarle stock.
y con, presionando constantemente con ese forward tilt. ¿Será? Todavía no. Power throw, 165, 166. Ese forward tilt hubiera... Dios mío, el día de Pineda. Interesante. No, ya se acabó el send, señores. Aún así, el back throw todavía puede matar. El backer en edge todavía puede matar. Down throw, backer, no alcanza a conectar. Siguiente backer, estuvo muy cerca, presionando, y tristemente Potter se quedó atascado en la plataforma superior. Si no, ya hubiera podido tomarle stock ahí de Pineda. ¿Esto qué es? ¿Un off throw? No se nos va. El Fer logra conseguir buen read en el salto. Down tilt. Muy buen, qué bonito dash dance ahí para evitar el nerf. Footstool. Qué curioso. Pineda en este momento solo está aprovechando el uso de las plataformas a su favor, pero constantemente está subiendo, bajando, subiendo y bajando, metiendo de forma segura ese backer que tiene pues esa inmunidad hacia cualquier golpe que se le puede enfrentar de, gracias al escudo de Palutena. Buen escudo. Excelente. Tamahawk. Open. El open smash casi consigue el stock. Para suerte de ese counter, para suerte de Potter, alcanzó a saltar antes de que conectara. ¿Eso es un back throw? Sí, no es suficiente para matar, pero está en situación de edgeguard y la consigue Pineda. La llega a capitalizar con ese fair, con ese ner. En el edge. Buen ner, segundo ner, fair. Un backer, excelente backer. Rebel Guard, viene Arsene. Arsene está aquí para poder ayudarle pues, a Potter a no caer ante las garras de los escudos de Pineda. Y ese backer asegura la stock. Señores, estamos una stock a una stock. Buen fair. Pineda está a una stock de ganar el torneo. Y Potter aún le falta camino. Con backer. Down throw, fair. Esta vez el dash dancing no le funcionó. No fue la situación adecuada para poder colocarlos. Back throw, sí. Pineda. ¡Ay, Dios mío! Esto ya es demasiado porcentaje. Rebel Guard, no. Pineda lo reconoce y ese backer es suficiente para tomar este torneo para a favor de Pineda. Y así es. En este momento Pineda gana el torneo 3-1. Potter queda en segundo lugar. Hasta luego.